Hola amigos, aquí estoy con Sandra y le vamos a hacer las preguntas rápidas de este temprano todavía. Es bien sencillo, Sandra, solamente tienes que responder lo más rápido posible, ¿eh? Cuéntete. ¿Estás preparada? Estamos listos, más que una sopita. ¡Qué excelente! Bueno, iniciamos producción en 3, 2, 1 y... ¿Qué prefieres, Barranquilla o Santo Domingo? Barranquilla de corazón, Santo Domingo de corazón. Una colombicana. ¿Mano Guayabo o Piantini? Mano Guayabo. ¿Un 990 o una marca buena de verdad? Todas las marcas son buenas. ¿Cuándo fue la última vez que tú te bañaste? Hace como 4 días. ¿Cuánto te pagaba Bebeto? Yo nunca estuve con Bebeto. ¿Por qué Irina Peguero no te cae bien? Ay, no sé. La gente no me toca soportarla porque ahora trabajamos en el mañanero. ¿Es cierto que Isaura Tavera se está ausentando para que tú puedas entonces decir que la sacaste del mañanero? Total y absolutamente sí, eso es falso. Ah, ¿en qué tú eres fuego? ¿En qué soy fuego? No podría decírtelo en cámara. Dame dos números para jugar a la lotería. 2518. Para un post de tus redes, ¿lo cobras o en pesos o en dólares? Yo no trabajo por amor al arte y es en dólares. ¿Te cogen mucho fiado en la tienda virtual? Jamás. ¿Cuántas presentadoras tienen intercambio en tu tienda? ¿En mi tienda? Bueno, yo no tengo la tienda, pero cuando la tenía, Tuesca. Ah, ¿qué ha sido lo peor que has hecho estando borracha? Una vez dejé un taco en una discoteca y caí de al suelo que llegaron las chicas del campo. ¿Te gusta todo grande? Todo y absolutamente. ¿Entre el blanco, el verde o el morado, cuál te gusta más? El blanco, esperanza. ¿Una hora buena en el día para ti? El mañanero. Ah, ¿qué te pareció la selección de Honey para los soberanos? Me encantó. Estoy esperando mi invitación para la alfombra. Que se me robó la invitación que me la mande. Pues muchas gracias. Se puede seguir pintando ahí, no se preocupe. Con Cochi Locos a usted. Albermena. Atención, país. Llega ahora a este set de temprano todavía. Hay horas bravas. Una mujer muy hermosa. Chispeante por demás. Chispeante. ¿Chispeante dijo? Chispeante, de chispa. Impactante. Impactante. Tú sabes que es impactante. Y yo quiero que seas tú, por favor, que la presentes. Bueno, recibimos en este programa. Es temprano todavía. Retuiteando todo lo que dijo el don. A una mujer chispeante. Sí, todo, todo lo que él dijo. Hermosa. Le dimos report. Anda con un vestido espectacular. Bueno. Anda con un vestido. Pero dale, muchacho. Reprendible, ¿no? Aquí está Sandra Tuesca por mí. ¡Venga, eso! ¿Qué pasa? ¡Ey! Bueno. ¡Ay! ¿Una avanzada? ¡Ay! ¡Tiempo! No. ¡Eso! Bueno. Ahí está. ¡Oye, qué bueno verlo! Gracias, encantado. Muy bien. Por favor. Venga, bienvenida. Vaya usted. Gracias. Señora, gana rejuego a uno. ¿Cómo rejuego? No, porque... En el programa pasado era Yulay Piña. Ajá. Ahora Sandra. Entonces, señores, traigan hombres. Ahí está Fautomata, ahí están Correa, ahí están amigos de nosotros. Traigan hombres también. Bueno, yo sé que esto, me imagino, Sandra, que es muy recurrente. No sé si a ti te gusta o no, porque hay gente como que, ¿verdad? Pero para que la gente se ubique, te está viendo, ella, Sandra, es hermana de nuestra querida Tuesca. ¡Eso! Correctamente, Tuesca, gran cantante, muy amiga de nosotros. Sandra iba con Tuesca ya divertido pero en la época. Pero te digo la verdad, señores, debo admitir que ya tengo principios de Alzheimer. ¿Hace Ay, mucho? Ay, no, pero tú estás jovencito, don Hodge. No, yo no estoy tan joven, pero... ¿Hace como... mucho de eso, profesor? ¿Usted pero no me da cuenta? No me recordaba de ella. Yo lo que quiero que Sandra me diga, ¿cómo tú incursionas en los medios? ¿Estás en programas de televisión? Y estás trabajando en estas líderes. No sé cuándo tú vienes a ver. Matando en el mañanero. Matando en el mañanero. Cuando tú vienes a ver, eres cantante también, y yo no sé. Háblame de todo eso. La primera persona que me puso enfrente de una pantalla fue usted. Óyelo ahí. Pero ya sí es verdad. Pero ¿y cuándo fue? No, pero no, señor. ¿Cuál es mi cámara? ¿Qué pasó? ¿Y cuándo fue eso? Mire, yo recuerdo que yo iba a... Pero oye, Sandra. Pero quítame el mire, dime, Hochi, no, cariño, no. Cariño, porque yo no veo, oye, este muro de contención entre tú y yo.
Dime con cariño, Jochi. No se mire, qué batalla. Dime, Jochi, dime, Jochi. Jochi. Dime, o esto, ahora. Imagínate tú que yo iba para divertido siempre a comerme las finas picaderas que había para allá. Sí. Y había un especial de pelota. Estaban todos Rufo, la Aguilita, no sé qué. Y esa, todos los niños y todo empezaron a bailar. Y usted me jaló de la silla donde yo estaba comiéndome un kipe y me dijo, baila ahí. Tengo la foto todavía. ¿Qué? No, pero sí. Tú tienes que enseñar esa foto. La tengo Ramón, todavía. ¿Tú te acuerdas de ella? Usted tiene más memoria que yo ya. No. Ahora, yo lo que... Ramón, oye. Pero... Ramón no se acuerda ni dónde dejó el carro parqueado allá afuera hoy. Pero la primera oportunidad real me la da Ali David. Ali David, correcto. Claro que sí, mi hermana. Imagínense, usted sabe que la pandemia nos dejó rotonda con 27. Exactamente. Tú, o sea, por ejemplo, cuando la pandemia, ¿tú estabas en Colombia? No, yo estaba aquí, yo vendía, yo siempre he sido vendedora. Yo vendía, lo vendo a usted y no se da cuenta. Siempre. Sí, ¿qué tú vendes? Todo, yo recuerdo que yo compraba... Pero dime, ¿qué tú vendes? Algo que tú vendes. Ahora mismo imagen. Ajá. Pero anteriormente muchísimas cosas. Vendía ropa, vendía accesorios, vendía de todo. Y yo traje mucha ropa y la pandemia me quebró. Sí. Y esa ropa estaba ahí, me dice mi hermana. Estaba quebrada porque tú querías, pero sigue. Pero ¿cómo que estaba quebrada porque tú querías? Pero no podía vender. Sigue, Sandra, no había forma. Pues resulta, mi hermana me dice, hay que hablar con Ali David, que es uno de nuestros grandes amigos, para que un día vayas a los cirqueros y te pongas una ropa, pues, y se vende. Y yo dije, ah, pues, está bien, voy un día. Ya tú sabes. Así estaba yo, tiqui, 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 tiqui. Y llego yo a Ali David, muy amable, esa fue... la peor experiencia que yo viví. ¿Por qué? Metí la bata, la pata, 800,500 veces porque yo no soy comunicadora. O sea, lo tuyo es la venta realmente. Exactamente, no soy comunicadora en profesión, pero lo he desarrollado. Me gustaría profundizar más en el área. Yo soy mercadóloga y financista de profesión. Ey, no, ¿verdad? Pero espérate, no. Pero espérate. Porque... Entonces... resulta, Jochi. Pero mira a los ojos. Pero yo estoy mirando a los ojos. Tú estás mirando como para abajo, Jochi. No, Sandra. Entonces, no, lo que pasa entonces es que tú eres mercadólogo y financista de profesión. Mujeres que vienen pero aquí. Oye, una contabilidad y es bien. Sí, lo que pasa es que eran las mujeres que vienen aquí. ¿Quieres que te lleve la contabilidad? Ojalá yo. Sí. Ojalá yo. Que tú... Está bien, pero dime, Sandra. Lo que pasa, Sandra, que te decía, pero, las mujeres que vienen aquí al programa, él le mira el corazón. Ahora, que los senos estén primero, eso no es culpa de él tampoco. Es que está ahí. Entonces, sígueme contando, Sandra. Nada, llegó a los cirqueros, metí muchísimo la pata, pero tú sabes que uno es osado y al día siguiente, al ver que se me vendió toda la mercancía de lo que yo tenía puesto, le dije a Ali David, mira, yo lo hice horrible, pero vendí toda la ropa. Ayuda a tu hermana, pariente, casi hermana, llévame otra vez. Y fui yendo, fui mejorando. Obviamente mi estilo de chismología es más rosa. Me gusta más ser el polo a tierra. No podemos ser todos explosivos. Tiene que haber alguien que... Exactamente. Exacto. Y entonces ahí se ha desarrollado la oportunidad de estar en Los Dueños del Circo, que me ha abierto las puertas. Mi calidad de vida y la calidad de vida de mi familia ha mejorado muchísimo gracias a esta exposición. Y yo ¿cuál estoy es muy tu familia cercana? ¿Cuáles son tus familias cercanas? Bueno, usted los conoce. No, pero dímelo tú, por ejemplo, tus hijos. Yo tengo una nena de 9 años, Luciana. Te amo, estoy triunfando, estoy con Jochi, mami. Entonces, Tú diste esa niña fue por... Esa niña tú no diste a luz, eso fue por Bluetooth, ¿verdad? Mira, Jochi, tú no me lo vas a creer, pero hace 2 años yo pesaba 200 libras. ¿Y dónde se fueron esos 200 libras? Iba por oro. Mi amor, que viva la cirugía plástica, estética y todo lo demás. Tú tienes cirugía plástica, pero no parece. No me ayude así. ¿Eh? No, yo estoy bebiendo agua, bebo colágeno. Eventualmente camino, hago una caminata de media hora. Ahí, taca, taca, taca. No ese tipo de caminatas, pero hago mi cardio. ¿Tú haces cardio? Sí, hago cardio. Ah, claro. ¿Usted hace cardio? Yo hago cardio también. ¿De verdad? Sí, yo hago cardio. ¿A qué hora te gusta hacer cardio? Sandra, pero... Yo prefiero hacer cardio en el mañanero. ¡Oh! Perdón. Yo seguí ahí también. Tú estás en el mañanero también. Actualmente estoy cubriendo las vacaciones de mi querida hermana Isaura Tavera. Ah, sí, yo sé que ese es el cansito. ¿Y te gusta el mañanero? Me encanta. ¿Por qué te gusta el mañanero? Bueno, mira, mi primer día hice las deportivas.
En el mañanero. Hice. ¿Quién estaba ahí? ¿Con Boletri? Con ay, si le dieron la visa, señor. Hice la deportiva, hablé de política, de psicología, hablé de economía. Y después hablé de chismes. Yailin la dejamos de última. Ya entiendo. Y me encantó la experiencia. Sí, porque tú es Cassandra. Isaura. Fíjate que tienen hasta los mismos estilitos y tú la ves así rápido. Sí, sí, ¿tú sí. ¿Tú crees sí, que sí. son de ahí? Sí, sí, entonces, sí. Entonces ya solo te vas a quedar en los medios de comunicación. Sí, pero se quedó en la niña nada más. Ah. Sí, la niña, ¿verdad? Y el esposo, tu novio. Todo está bien. Mira, el clima está muy bueno. Gracias a Dios. Okay. La gasolina está en el mismo sector. Estamos bien, estamos en forma, estamos en salud. ¿Y tú cómo te encuentras? No, muy bien, muy qué bien. Qué bueno que te encuentras bien. Qué bueno que tú te encuentras. Pero pregunta. Me metiste los dedos a la lechosa y no te diste cuenta. ¿Cómo es? Le metiste los dedos a la lechosa y no te diste cuenta. No, pero está bien. ¿Y los soberanos cómo están? Oye, no, muy bien. Dice el refrán popular. ¿Qué dice? Que las mujeres bonitas, sí, hermosas, y los perros de raza, ¿qué? Siempre tienen dueños. Coincide, sí. Pero a lo mejor tú te has quedado como corto. No, 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 lo he dejado a usted que se desarrolle el día de hoy pero con Sandra. Pero tú no tienes nada que preguntar. Claro que sí, muchas cosas. Por ejemplo, él mencionó ahorita el tema del canto. Como conocemos a Tuesca, con el tema del canto, las bandas y demás, queremos saber también si tú cantas, porque... Yo amo cantar. ¿Pero cantas? Que claro, tú también cantas, no, aquí todo el mundo canta. No, no, pero a mí me gusta cantar, pero yo no canto. A mí me encanta cantar y eso, cuando suena ese cigarrillo después de 4 vinos, perdón, Jochi, sí. Yo me pongo... ¡Ay, no lo hagas, tío! ¡Ay, ay, ay, cigarrillo! ¡No me da eso! Dale. ¡Ay! Dale, un pedacito, ahí, dale. Anoche estuve conversando... ¡Ay! ¡Oh! ...con mi cigarrillo. ¡La tiene! Me sentí cansada... Cansada, aburrida y tan vacía. Díselo. Que a veces hasta pienso. ¿El qué? Que ni siquiera existo. A veces hasta pienso. ¿El qué? Que ni siquiera existo. Ay. ¿Ya? Pero la tiene. Yo fumé muy lentamente. Le di una mirada. Síguelo. Y al volatizar el humo, que en el espacio se volatizaba. Ay. Recordé tantas cosas que creí olvidadas. ¿Y qué hiciste? Se las conté todas. ¿Mientras qué? Mientras que me lo fumaba. ¡Oh! A mí me da la impresión que tú un karaoke, tú tienes que hacer un coro. Dios mío, vamos a hablar de eso, la siguiente pregunta. ¿Verdad? O sea, es un coro. ¿Y te gusta vinear tu vinito y eso? No, me encanta el vino. Dicen que un buen vino es un buen vino si hay una buena conversación. Correcto. Y no hay nada que... ¿Y ese correcto tan afirmativo? Oh, el hombre sabe de pero, eso. Pero, un buen vino, una buena conversación. No, un buen vino, una buena conversación, un buen José José, un buen Braulio, un buen... Todo. Ay, no. Un Andrés no voy a volver a cantar porque ya lo hice bien una y después meto la pata. Es verdad. Hay que dejarlo así. Sí, así. ¿Tú sabes? Pero... Yo me río. Tú ves así que... Pero Álvaro lo que está ahora mismo es... ¿Cómo se llama eso? Reprendiendo. Sí. Es de modo avión. De modo avión. Estoy... No te pongas así. Sí. Sandra, una cosa. ¿Qué tipo de colágeno a ti te gusta? Yo no soy, si es del colágeno que yo creo que es, no soy de colágeno. No, ¿sabes? Eres de colágeno. No, para nada. No. El colágeno yo me lo bebo en un pote en mi casa. ¡Ay! Solamente. Se la llevó. Nada de colágeno. No. Prefiero vivir toco madera y hueso de loca. ¿Lo suyo de marcapaso para allá? No de marcapaso, pero el colágeno se bebe en pote, nada más. Ajá. Pamper ya yo cambié hace mucho tiempo. ¿Cuál es el rango? Oye, espérate, yo estoy entendiendo y ustedes están entendiendo. Oye, Pamper ya ella cambió. Ya ella cambió Pamper. Sí. Y no voy a cambiar más no Pamper. No quiere colágeno. Sandri, ¿cuál es el rango? ¿Entre cuánto y cuánto? Preinfarto. No, a mí no, porque también me gusta tirarme una salsa y tú sabes que a media salsa... No, tampoco así. Tú tienes que saber diferenciar cuando es un suspiro y cuando es un infarto, ¿eh? No, sí. Soy conocedora, no soy usuaria, pero tú sabes. O sea, por ejemplo, a ti fácilmente... ¿Cuál es el mínimo y cuál es el pero máximo? Tú te atreves a hacer un cursito de enfermería, por amor. Prefiero vivir, don José. Ok.
Ya, ella te hace un curso de enfermería. Dime el mínimo, no, no, el no, no, ella no se va, ella no se va. Se queda aquí con nosotros. Ay, Dios, es temprano, es temprano, es temprano, es temprano todavía. ¡Ah!